¿Hay novedades con respecto al arribo de nuevas empresas o la entrega de nuevos lotes para el parque industrial? Sí, estamos, bueno, nosotros ahora estamos terminando con las primeras 8, estamos por cerrar con dos empresas, una local, otra también viene de afuera. O sea, ya se entregaron tres. El viernes pasado se entregaron tres Tres, lotes. Ahora nosotros vendrían dos más. dos más que llenaríamos las primeras 8 lotes de la primera manzana. Y la otra manzana que ya tenemos a disposición, ya tendríamos otra empresa más ubicada ahí en eso. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es llenar la otra manzana que quedamos, que vendría a ser la 8, llenar esa manzana con la empresa. Pero trabajar paso a paso. Pero sí, ya tenemos nosotros empresa para llenar ya otra manzana. Bien, aquí, digamos, siempre se lamentó la salida de las empresas como Dowell, BJ, Schlumberger. ¿Hay alguna posibilidad de que estas empresas retornen en algún momento o alguna vez a la comarca petrolera? Yo creo que sí. A ver, como se están viniendo todas nuestras empresas, primero estamos tratando de dar la mano a las empresas nuestras locales para que tengan un lugar y un espacio físico para que ellos puedan desarrollar su materia prima. Sí, además sacarla del casco urbano. Y sacarla de acá del casco urbano, para que se pueda extender nuestro eje, para que puedan hacer vivienda. O sea, esa siempre fue puntualizarlo para poderla sacar de acá de todo el casco urbano. Y la otra, que tengan un lugar y un espacio para poderse desarrollar. Y así, yo creo que, mirá, como viene que tenemos, bueno, la Cámara CEIPA, que está juntado con nosotros, que empezaron a trabajar con este desarrollo, FECENE, ACIPAM, que está sumado con nosotros también en el desarrollo, yo creo que sí, que se va a dar esto, que vuelvan las empresas que venían trabajando en su momento, como Schlumberger, Halliburton, que ya hemos tenido charlas, seguramente van a estar acá. ¿Ya hubo charlas? Sí, ya tuvimos charlas previas, hemos estado hablando de todo este desarrollo y comentándole todo lo que se viene acá a Plaza ¿Qué Bolívar. fueron previas, digamos, para mostrarle con el proyecto? Exacto, primero las previas mostrando todo el proyecto y hoy dando un hecho que nosotros vamos a empezar con la energía y el agua dentro lo más rápido posible para empezar a desarrollar el parque industrial. Bien. Eso es un hecho que nosotros, era lo que decían ellos, ¿no? Pero preguntaban, pero tenían, si teníamos energía, Los bueno, no, servicios, los claro. servicios, que lo primero que están pensando hoy, Claro. si tenemos los servicios. Y bueno, nosotros ahora ya arrancamos con lo que es energía y agua. Bien. ¿Saipa también puede llegar a volver a la ciudad? Digo, a tenerla, porque tenían la oficina, pero no se utilizaba. Bueno, estamos trabajando con ellos. Yo También. me sumé con Cristian Vergese, que es el presidente de la Cámara CEIPA. Hemos estado charlando del vicepresidente Sletín, lo cual hoy lo ha Cancio, Letín estado, Cancio. Sletín Cancio, que lo ha estado acompañando de Petrogas, ¿no? Lo ha estado acompañando en estas últimas, como es el día de ayer, que lo acompañó con el gobernador. Sí, vamos a trabajar en conjunto. Empezamos a trabajar, empezamos a tener mucho más diálogo, a comunicarlo más mutuamente, más en este desarrollo que puntualizamos nosotros como el sector de industria, empezar a trabajar y además vamos a estar trabajando desde la cámara con ellos, con una persona nuestra de acá, para trabajar con ellos para poder asesorar a las empresas. ¿Asesoramiento en qué? En los terrenos, en los lotes que necesiten ahí en las empresas.